Pocoyo. Hola. ¡Eh! Mirad a Pato. Rápido, Pocoyo. Detrás de ti. ¿Qué hace Pato? Creo que Pocoyo está un poco perdido. Me pregunto si alguien sabe lo que está haciendo Pato. ¡Saltando! ¡Está saltando! Correcto. Pato está saltando a la comba. No tengo ni idea de quién se acerca. ¡Claro! ¡Hola, Eli! Eli también tiene una comba para saltar. Ya. Pocoyo también quiere una comba para saltar. Gracias, Eli. Ahora todos pueden saltar juntos a la comba. Un juego fantástico. Todos a seguir a Eli. ¿Seguro que sabes cómo saltar a la comba, Pocoyo? ¡Lo tosté! Parecía más fácil, ¿verdad? Ya, lo sé. ¿Por qué no pides ayuda a Pato y Eli? Seguro que te enseñan a saltar a la comba. Bueno, a no ser que... Mejor cuento yo, ¿eh? ¿Listo? 1, 2, 3. Pocoyo, la comba. ¿Puedes ver dónde ha ido a parar, Pocoyo? Perdón, pajaroto. Pobre Pocoyo. Lo único que quieres es saltar a la cuerda, ¿no es así? Solo necesitas un poco de ayuda. ¿Quién podría ayudar a Pocoyo a saltar la cuerda? ¿A quién puede pedir ayuda? ¿Alguien lo sabe? ¡A Eli y a Pato! ¡Claro! ¡Qué buena idea! ¿Por qué no le pides ayuda a Eli y Pato, Pocoyo?
Cocoyó. Oh, vaya. Eso está muy bien. Si Eli y Pato le dan a la comba, solo tienes que concentrarte en saltar. Oh, no, no están listos. Todavía no, Pocoyó. La comba tiene que girar para que pueda saltar. ¿Preparado? Eso es. ¿Listo? Un, dos, tres, ¡ya! Ahora, Pocoyó. Lo has conseguido. Estás saltando a la comba. ¿Ves, Pocoyó? No hay nada malo en pedir ayuda de vez en cuando. A nadie le gusta saltarse la diversión. Y así termina otro divertido día con nuestro amigo Pocoyó. Adiós, hasta la próxima. (Risa)